Bienvenidos chicos, un día más a un directo de Inversión Cripto. Yo soy Nacho y vamos a dar comienzo a este tremendo directo en este día tan importante. Bueno, importante, podemos llamarlo catastrófico, podemos llamarlo... no lo sé, esto ha sido que nos ha engañado a todos. Aunque veáis todo aquí verde, chicos, no, ¿vale? Todo está en rojo. Quitando Iluna y Lung, que van a su bola, y eso no hay que hacerle mucho caso, ¿vale? Pero si nos fijamos, está todo cayendo, ¿no? Bitcoin bajando un 6 y pico%. Ethereum también, DOT también, ADA también, SIS también, ROSE, AVAX, SOL, BNB, MATIC. En general, todo. Bienvenidos, chicos. Muchísimas gracias por estar por aquí. Mi amigo Daniel, Juanfran, JuanLZ72, Melgacense, Juanfil, Todo Cromos, Gabriel Knight, Jan Curte, Benítez y Tonino. Tonino es el, le voy a llamar, la persona que pide siempre Ergo. Me acuerdo de ti por eso, amigo. Es broma. ¿Qué tal, Nico? ¿Cómo estás? Nico es música en la caverna, porque lo conozco, ¿vale? Armo también, bueno, muchísima gente por aquí. Dice mi amigo Daniel, hola Nacho, perdí 300 euros, lo siento muchísimo, amigo. Vamos a apagar el ventilador, que se escuchará un poco mal. De verdad, esto ha sido algo totalmente inesperado en el mercado. O sea, hemos bajado, lo vamos a ver ahora. Yo estoy viendo en la pantalla secundaria en el gráfico de 4 horas lo que ha pasado, que ya lo avisábamos más o menos en el vídeo de por la mañana. Esa divergencia bajista en gráfico de 4 horas. Y la verdad que tenemos bastante movimiento en el mercado, chicos. Tenemos bajando todo. Tenemos a los índices por debajo de 4.000. El S&P 500, madre mía. Cuando hoy por la mañana estaba en 4.140. Y ahora está, lo podéis ver por aquí a la derecha, en 3.900... No, no lo veis. Ahora sí. En 3.994. Increíble comportamiento del mercado, sinceramente. La verdad es que había indicadores, pero al final ha bajado y con mucha más fuerza de lo que esperábamos. Antes de leeros, y Tavi Mayer, bienvenido. Juan Manuel 1, bienvenido. Vamos a analizar Bitcoin y antes los mercados. ¿Qué ha pasado, chicos? ¿Qué ha pasado? Os lo dije por la mañana. Hoy salía dato de inflación. Si era un mal dato, si el dato superaba los 8,1% y los 6% en subyacente, iba a ser un dato malo, pero es que la subyacente ha subido muchísimo. Ha subido un 6,3. La inflación subyacente no es igual que la inflación normal, que se ve afectada directamente por la energía, por el gas, por el petróleo y también por los alimentos no elaborados. Chicos, tener una inflación subyacente de 6,3% quiere decir que esa inflación que ya está arraigada a todo, a los servicios, a la bebida, a todo lo que compramos y consumimos, quiere decir que vamos a tener un 6,3 menos de capacidad adquisitiva para el año siguiente. Es posible que un poco menos incluso. Menos capacidad, más inflación subyacente. El hecho de que la inflación subyacente siga subiendo, porque está subiendo todavía, aunque esté bajando la otra, quiere decir que se ha arraigado en nosotros la inflación. Quiere decir que la Fed va a seguir subiendo tipos de interés y está descontado casi por seguro 0,75%, 75 puntos básicos en la siguiente subida de este mes, pero ya se está especulando en un 20% de posibilidades, de probabilidades, de que pueda haber un 1% de lleno de subida de tipos de interés. Esto hundiría completamente a la economía el año que viene. Dicen los sabios, Michael Burry, Ray Dalio, que los efectos de las subidas de tipos de interés no se van a ver hasta el año que viene a nivel económico, a nivel real, a nivel de PMIs, a nivel de decrecimiento y después de desempleo y congelación de pensiones y todo esto que va a ser consecuente a lo que vamos a vivir. Esto quiere decir que es probable que los suelos sean bastante más abajo de lo que teníamos pensado. De todas maneras, nosotros vamos a empezar ya a comprar para no perdernos el suelo. Vamos a empezar a comprar mucho a partir, digo nosotros, yo y los que vamos a hacerlo, a partir de que pierda 17.000 dólares. A partir de que pierda 18.000, bien. Pero sobre todo cuando empiece los 17.000, porque se acelerarán las caídas, empezaremos a comprar mucho en las siguientes semanas. Vale, teníamos el escenario en Bitcoin de que pudiera superar
esta resistencia y se colocara en disposición de ir a los 25.000. Vamos a ver ahora el gráfico diario. No era nuestro análisis principal, pero lo dimos por posible, ya que parecía que había superado esa resistencia. Finalmente no la confirmó. Miami no lo confirmó. Como esto va a sonar un poco a chino, vamos a ir directamente al gráfico, ¿vale? Para verlo. Es que es curioso porque, claro, últimamente funcionamos por excesos. Vamos a poner aquí. Se puede banear al streamer. ¿Por qué? ¿Por qué me quieres banear, Nico? Vamos a ver. Funcionamos por excesos. Cuando rompimos este suelo, yo os dije, me cago en la leche. Miami no lo confirmó. No. Hicimos un exceso, un bear trap, ¿vale? Y aquí hemos hecho lo contrario. Me cago en la leche, maldita sea. Hemos hecho lo contrario. Parecía que rompía esta línea que venía ya desde hace muchísimo tiempo. Os lo dije en los últimos 40 vídeos, ¿no? Venía desde abril, pasaba por finales de abril, pasaba por mayo, pasaba por agosto, pero pasaba con mucha más fuerza por aquí, ¿vale? Y ayer y hoy estábamos por encima de esta resistencia, pero ¿en qué se ha convertido esto? En un exceso, en un bull trap, en hacerle creer a la gente que vamos a superar estos niveles para luego ¡pam! ¿Y por qué? Por un factor técnico que dices tú, bueno, un bull trap es algo técnico. No, por un factor fundamental. Por un factor, madre mía, empezamos bien. Por un factor macroeconómico. Y si os fijáis, al final del vídeo de hoy por la mañana decimos una frase muy importante. Lo macroeconómico prevalece ante lo técnico. El análisis técnico está subordinado al análisis fundamental y macroeconómico. Porque no es lo mismo analizar un gráfico a ciegas de una cosa que pasa de 1 a 2 dólares del gas en 2021. No es lo mismo que si es Bitcoin en 2011. No es lo mismo. ¿Vale? Hay que tener un contexto. Y ese contexto es lo más importante. Y ahora mismo ese contexto pues está súper negativo. Porque el hecho de haber tenido tanta inflación, lo estaba explicando hoy por el grupo privado y también se lo expliqué a alguien por el chat del canal de Telegram. Lo más importante de esto y lo que va a dar guerra es que la inflación va a hacer que se suban los tipos de interés mucho más seguramente hacia arriba, mantenerlos más tiempo, ser más agresivos y sobre todo tener una política en general más agresiva, no solo con los tipos de interés, sino con el discurso que haya en las reuniones de la FONC y de la FED. ¿Entendéis por qué es tan importante analizar lo fundamental? Saber cuándo tenemos los eventos macro que nos pueden hacer que un long nos liquide o cualquier cosa. Tenemos que saber exactamente dónde vamos en el largo plazo, pero en el corto plazo tenemos que saber cuándo tenemos estos eventos que nos pueden hacer y no podemos controlar. Por la mañana decíamos en el vídeo, voy a cambiarme un poco de esto. Decíamos en el vídeo de por la mañana, no soy adivino, no sé si la inflación va a ser buena o va a ser peor de lo que se espera o mejor de lo que se espera. Pero si es peor de lo que se espera, va a pasar esto. Si es mejor de lo que se espera, va a pasar lo otro. Y de hecho ha sido peor de lo que yo decía. Ha sido peor porque yo decía que bajaríamos a los 21.000, 21.000 y poco. Y al final estamos por debajo de los 21.000. Seguiremos ahora analizando. Estás chino hoy. Chino, que estoy enfadado. No, yo... Yo llevo fuera del mercado de las altcoins mucho tiempo y de Bitcoin hace bastante que no compro. De hecho, deben estar diciendo los del grupo de pago, pero ¿qué hace este? Que no pone sus operaciones ni de compra ni de venta. Bueno, es que no he hecho nada la semana pasada ni esta todavía. ¿Vale? La semana anterior sí, ya sabéis que me desposicioné en algunas cositas. De todos modos, en esta subida no me ha dado tiempo a desposicionarme, no me ha dado tiempo a vender. Tampoco quería porque no era momento de vender, estábamos en un sitio intermedio. Y no sabíamos muy bien para dónde iba el mercado. Muchísimas gracias, Cantimule, por ese follow. Y también Wii por Harley, que no te dije nada. ¿Dónde estamos? Vamos a poner el gráfico de... Bueno, con este gráfico nos... Bueno, mejor de 4 horas, sí. Fijaos. Estamos justo... Nos hemos parado en esta, en este soporte, que es una zona pivote. Una zona pivote porque sirvió como suelo aquí. Sirvió como suelo aquí. Esta línea de puntos horizontal, ¿no? Se ve, yo creo.
Sirvió como soporte aquí, sirvió como resistencia en puntos anteriores, por lo tanto es una zona pivote que tiene en muchas ocasiones una actuación bastante resistente o bastante de soporte, depende de cómo lo utilice. Y además dijimos que iba a caer, ¿por qué? Por esta mega divergencia que ya la podemos borrar, ¿vale? Porque ya se acabó esa acción. Teníamos una fuerza bajista, es decir, estábamos subiendo ya por FOMO, por puro FOMO, y teníamos precios al alza, por lo tanto estábamos subiendo sin ningún motivo. ¿Por qué vamos a subir si lo único que hace que suba son una especie de longs que han dicho ya hemos visto el suelo, vamos a subir hacia arriba, vamos a irnos arriba al todo porque ya hemos visto el suelo? Y no ha sido así, ¿de acuerdo? Hablaremos del corto plazo ahora. Un momento, borramos la divergencia bajista, bien indicada. Y lo que estamos viendo es que estamos ahora en niveles de, bueno, un poco de sobreventa, de soporte de sobreventa en 4 horas. Y normal, también estamos en soporte de precio en los 20.800, bueno, está en 20.700 y algo el soporte, pero estamos ahí, ¿vale? Igual hoy no cabemos más, igual lo dejamos para mañana, igual lo dejamos para otro día, no lo sé, pero esta vela es totalmente una declaración de intenciones. Caer en 3 horas un 7,52%, dejando además mechita por arriba, en la cual llegamos a 22.800. Esto es un bull trap de manual, superar una resistencia muy dura a la vez que la línea bajista para luego que nos den por ahí. Fijaos lo que ha pasado, ¿vale? Esto en Bitcoin y en las criptos suele pasar mucho. Y de hecho analizarlo es muy difícil, ¿vale? Es muy difícil. El RSI se utiliza muchísimo más, por ejemplo, en cripto que en bolsa. En bolsa se suele utilizar más el MACD y el estocástico, porque son movimientos más lentos, no son movimientos que van con una fuerza determinada, sino que van haciendo por escalones. Pero ya veis que en el mundo cripto esto es cuestión de subir en 8 horas un 15%, bajar en 4 horas un 7%, y no da tiempo a verlo si no es con el RSI o indicadores que además hemos modificado, porque esto es un RSI, ¿vale? Lo veis aquí, de 9. Normalmente viene por defecto en 14, ¿vale? Pero al ser Bitcoin, yo lo he movido a 9 periodos solo. Si no sabéis lo que es, preguntarlo por el chat, el RSI, pero bueno. Lo he movido a 9 periodos porque es más fresco, más rápido y me permite antes ver las pérdidas de fuerza, sobre todo, ¿vale? No quiero enrollarme mucho con esto. Y también tenemos que mirar hoy los mercados, pero antes os voy a preguntar qué tal estáis, chicos. Antes de seguir analizando y planificar lo que puede pasar en los siguientes días en Bitcoin, voy a dar también la bienvenida a Yayo Enoch, a Doctor Curro, a Es Jorge, a Junce13. También por aquí tenemos al señor Por Ahí Te Agarro y más gente por aquí. Bueno, muchísimas gracias porque somos ya la de Dios de personas, chicos. Vamos a hacer una encuesta, ¿vale? Antes de que os diga nada. Muchísimas gracias, Tinaco, por ese follow. Vamos a preguntar, ¿Bitcoin a dónde? Vamos a poner esto, en el corto plazo se supone, ¿vale? Mañana, pasado. Vamos a poner que volvemos a los 22K, opción número 1, que nos vamos a la resistencia que tenemos en 19,5, o que nos quedamos en los 20,7, con 8. Bueno, vamos a poner con 7. ¿Vale? Va a durar un minuto, simplemente es para ver lo que queréis pensar o cómo queréis orientaros frente a esta bajada tan rápida que hemos tenido hoy hace 4 horas. Dice Yayo, vamos Nacho, jajaja, aún esperando que me hagas custodio y moderador de este espacio de ciberaprendizaje. Creo que no me quedan huecos en la moderación, tendría que mirarlo. Buenas tardes, Oscar. Jan Kurt me agarró desprevenido del mechazo rojo, estaba durmiendo. Nacho, ¿qué potencial tiene Matic a largo plazo? A largo plazo no lo sé, a medio, bien. O sea, evidentemente va a bajar con todo, ¿no? Pero tiene un hueco en el mercado por ahora y el año que viene lo tendrá todavía, ¿vale? 21,5K. Está en sobreventa y mañana se el merge. Bueno, podría ir a esa resistencia porque ahora es una resistencia. Mañana se el merge, creo que era pasado, ¿eh? Esta semana entre 20 y 20.700. Nos vamos para abajo como un buen perreo. Bueno, ha ganado con 8 votos, 19,5. Estáis bastante bajistas, pero bueno, mi comunidad en general suele pensar más o menos como yo, ¿no? Si no,
si no seríais un poco haters. De hecho, bueno, todos los haters que me suelen salir en los comentarios los suelo banear, básicamente porque insultan, ¿eh? No por otra cosa. Yo estaba pendiente, pero no me dio tiempo de vender, no puse el stop limit, pues siempre hay que poner stop. Siempre hay que poner stop loss, señorito. Tienes razón, el 15. Sí, sí, es el 15. El jueves, ahí estamos. Bueno, chicos, vamos a seguir. Primero gráfico de 4 horas, luego diario y luego semanal, ¿vale? Porque es importante también deciros qué es lo que pienso del semanal, porque no ha quedado muy guapo con esto que hemos visto. 20, 20.700. Bueno, Nacho, te quiero. Bueno. Cuidado, cuidado. Yo también os quiero a todos, ¿eh? Bueno, primero de una hora. De una hora hemos visto que, bueno, esta vela o estas velas han envuelto a todo esto. Los últimos 5 días se han ido a tomar por... No sé qué puedo decir que no esté baneado mañana, pero bueno, que se han ido al traste, ¿no? Y se ha apoyado, como decimos, en el soporte. Ahí se puede quedar unas horas, ya veremos lo que hace después. Estamos en sobreventa, como estamos viendo, en gráfico de una hora. En gráfico de 4 horas, estamos viendo más de lo mismo. Menos sobreventa, podría bajar un poco más cuando pase en 2 o 3 horas. Apoyado en el soporte y vemos que aquí claramente ya vemos que esta vela, increíble, envuelve a todo esto. Esto es, como os decía antes, una declaración de intenciones, ¿vale? Estamos en tendencia bajista. ¿Y por qué? ¿Por qué digo que es una declaración de intenciones? Porque en gráfico diario también las envuelve. Vamos a quitar esto. Vamos a borrar esto. Y en gráfico diario se ve mucho mejor lo que estamos haciendo, ¿vale? Si miramos desde lejos, no hace falta mirar desde cerca. Vemos que tenemos una clara tendencia bajista con sus más y sus menos. Vemos que se está estancando un poco aquí, pero el hecho de que se estanque, cuidado, porque podría decir que cuando rompa esto, irá con mucha velocidad a esta primera línea de tendencia que viene desde hace, bueno, muchos años, ¿no? De hace 3 años, que podríamos llegar hasta ella, pero creo que será más abajo el suelo de Bitcoin, creo que será el año que viene o finales de este. Ya sabéis que hemos modificado nuestra proyección debido a los malos datos de todo, de inflación y de PMIs y todo. Hay que moldear el análisis, no queda otra. A estos puntos, a este rango, lo que no hemos moderado, lo que no hemos modificado nunca ni modulado ha sido la proyección, el objetivo. Por cierto, chicos, el hecho de no haber superado esta resistencia y haberse dado la vuelta, a menos que es muy poco probable, a menos de que hoy o mañana la recupere, esta resistencia morada, esta directriz bajista, se va a convertir en el principal obstáculo enemigo a batir. Ya sabéis que nosotros no hemos cambiado, seguimos bajistas. También decir que estábamos en sobreventa y que cada vez que tocaba este pico nos íbamos hacia atrás. Lo podemos ver en... Aquí no lo veis porque está mi cara, pero bueno. En todos, ¿no? Aquí un pico de sobrecompra, retroceso. Sobrecompra, retroceso. Sobrecompra, retroceso muy duro. Y hoy, por la sobrecompra y el evento macro tan importante que teníamos, pues ha ido a tomar por saco bastante fácilmente. ¿Qué proyección tenemos para los siguientes días? Como digo, si supera la resistencia hoy, que no va a tener la fuerza porque los mercados están con dirección bajista, luego lo miraremos, y Bitcoin últimamente sigue a los mercados, pues si no la supera, nos iremos hacia abajo. Si la supera, pues nada, retomamos la dirección de 25K, pero vamos, es muy poco probable dado lo que ha pasado hoy. Si no hubiera perdido tanto, tendría oportunidades de volver a apoyarse e ir hacia aquí, pero al haber perdido tantas líneas, es que ha perdido 1, 2, 3, 4, 5 de golpe. Esta es la quinta, ya veremos si la pierde, ¿no? Voy a poner el ventilador porque me estoy asando, sinceramente. Al haber perdido tanto, es difícil que la supere. Por lo tanto, yo creo que en los próximos días, mañana puede que ya sea el día, ya lo veremos, se dirija de nuevo a los suelos. Y no creo que tenga tanta fuerza porque está bajando muy rápido, ya os digo, ha perdido un 7%. Y lo veo crudo, lo veo bastante crudo. Y en semanal, pues vemos que esto puede quedar como
Una onda bajista, onda correctiva, onda bajista, onda correctiva y ahora sí, onda bajista de nuevo hacia abajo. Miraremos si es así o si se mantienen estos suelos debido a esta recuperación de la semana pasada muy dura. Si a lo mejor se queda aquí unas semanas más. Tenemos que mirar... Tengo que analizar mañana lo que hace, sinceramente, porque es que como haya habido tanta volatilidad, no se ha asentado. Lo que importa es el cierre de vela, siempre lo que importa es el cierre de vela, y no tenemos el cierre de vela ni en diario ni en semanal. Entonces, claro, no puedo hacer mucho más ahora. No obstante, ya os digo que esta vela pues nos declara que no quiere estar por encima de la resistencia de los 21.500. Y eso básicamente lo que pienso de Bitcoin de aquí a unos días, a unas semanas. Dice Curro, de ahí a las 19.3 hay mucho vacío de liquidez alcista, va a sujetar mucho el precio. Si lo rompe, hay aire hasta los 17 y luego 13.7. Ya veremos. Puede que sí, claro. Yo voy en corto, así que por experiencia os puedo decir, cuando voy en corto es que va a subir. Que BTC haga un throwback, un pullback, ¿te refieres? Bueno, throwback. Poca probabilidad, sí. A los niveles de antes, muy poca. Poquísima, ¿vale? ¿Tienes en tu portafolio Bitcoin Cash? No, ni nunca lo voy a tener porque creo que salió de un hard fork de Bitcoin, ¿no? Si no me equivoco, y fue una chapuza. Sube mucho cuando Bitcoin sube, eso es cierto, pero no me interesa ni lo más mínimo, ¿de acuerdo? Y antes de seguir con los mercados y con las criptos, que me digáis, son importantes ahora analizar. He visto por la mañana varias cosas. Creo que de Cherry he visto alguna cosa y de otras que queréis normalmente también. Así que id pidiendo por esa boquita. De la fusión de Ethereum no os voy a decir nada. O sea, me refiero, no puedo adivinar qué va a pasar, si va a triunfar o si va a tener problemas. Ahora bien, como tenga problemas, Ethereum lo va a pasar muy mal. Y puede que arrastre a Bitcoin también, porque Ethereum tiene fuerza de atracción, tiene mucha capitalización. Por esos niveles que hice todo cromos, serían niveles espectaculares para comprar Ethereum. Analiza Chiliz. Primero vamos con los mercados. Vale, vamos con los mercados porque es lo más importante a día de hoy. Tengo que hacer transiciones de escenas. Dice Motobice Aventure. Aventure, eso. Hola Nacho, el mercado está tenso. ¿Qué te parece Elrond a medio y largo plazo? Bueno, hay mucha gente enamorada con Elrond. A mí el único Elrond que me gusta es el del Señor de los Anillos. Porque bueno, al final es competencia de otras monedas y yo me quedo más con Cardano, con Polkadot, incluso con Matic a veces, aunque últimamente tiene mucho FOMO, pero bueno. Por cierto, Matic se asoció con Starbucks, creo, ayer. Bueno, hace ya unos días, pero salió la noticia, o al menos la vi yo ayer. Bueno, vamos a lo nuestro. La opción 2 que habíamos dicho el otro día, después de ver esta subida, es que el SP500 se fuera hasta esta resistencia o hasta esta línea bajista para luego rebotar. Parece que no va a ser así porque ha perdido este soporte con mucha rapidez y se va a dirigir de nuevo a esta zona y sin mucho tardar. Y aquí cuidado porque esto afecta a Bitcoin y a todo el mercado cripto. Si pierde este soporte, a tomar por culo Bitcoin antes de lo esperado, ¿vale? Porque el SP500 es cierto que recuperó más que Bitcoin, se apoyó en un sitio más arriba que en junio, cuando Bitcoin tocó suelo, fue también cuando lo hizo la bolsa, recordad. Pero el SP500 hoy ha bajado un 3%. Bajadas del 3% o 3 y algo son muy feas, porque están envolviendo en parte a estas otras velas y además, me voy a poner más grande que no estáis viendo nada, sinceramente. Y además, os lo dije en un directo hace unos días, el hecho de que haya más velas rojas con más longitud, son más grandes, que las velas verdes, quiere decir que estamos en tendencia bajista todavía, pero muy claramente, porque la gente está vendiendo mayoritariamente, es lo que quiere decir. Luego tenemos indicadores como el RSI que nos dice que estábamos en niveles de sobreventa o casi en sobreventa, aunque se ha visto interrumpido por lo del dato de inflación.
Por lo tanto, lo más importante, o sea, lo más... Además, es que los mercados tradicionales son muy predecibles. Lo más seguro es que toquemos este soporte en los próximos días, o por lo menos que lo rocemos. Luego ya veremos qué hace, ¿de acuerdo? El Nasdaq, más de lo mismo, pero peor, porque ha perdido un 4%, un 1% más. Ya sabéis que el Nasdaq es más pequeñito, son 100 empresas, son tecnológicas, es un mercado más apalancado, un mercado con más expectativas de futuro, de corto plazo más que de largo plazo, y por lo tanto más volátil. Ha perdido lo que ha perdido, lo que ha, perdón, lo que ha subido los últimos casi 3 días y se dirige a este soporte y a esta línea de tendencia, que si nos fijamos, esta línea ocre ascendente que estáis viendo, soportó el precio hace unos días porque ya lo había soportado durante el COVID, durante la desaceleración del 2018 en el cripto invierno, y lo estáis viendo por aquí. Y bueno, es una línea que viene desde muy lejos y que suele soportar el precio bastante bien, salvo en recesiones. Por lo tanto, evidentemente, la acabaremos perdiendo con el tiempo. Pero un objetivo a corto plazo es este soporte, esta zona de aquí, de los 11.900 a los 12.100, ¿vale? Lo que tocó hace unos días. Y bueno, el DAX ha bajado menos porque la noticia era de Estados Unidos, así que lo que ha bajado más son... los índices bursátiles de empresas de Estados Unidos. Y también podemos ver la volatilidad, que se ha disparado hoy un 6%, ya lo estáis viendo. Totalmente desde el año pasado es alcista la volatilidad, y cuando la volatilidad sube, los mercados bajan, ¿vale? El DXY lo contrario, el DXY está subiendo evidentemente y está envolviendo a dos velas anteriores. ¿Qué es el DXY? Para los que no os acordéis, es un índice que mide el dólar contra euro, contra franco suizo, contra una moneda sueca que no me acuerdo cómo se llama, contra libra esterlina, contra, no sé si contra el yuan también. No veas el corto que me he pegado hoy, pues enhorabuena, Garciel. Y bueno, hemos vuelto a la paridad en el euro. Bueno, evidentemente, si el dólar sube, el euro baja. Ha bajado hoy un 1 y pico%, que eso es un desastre, ¿vale? Es un desastre. En factores de moneda es un desastre. La libra contra el dólar, evidentemente, también está bajando muy cerca del suelo. La libra está peor que el dólar. Muchísimas gracias, Lepayo G. El euro baja, pero España sube. Muchas gracias, Pelayo. Me debes también un dibujo, que lo sepas. Y lo extraño es que el euro está subiendo contra la libra, y eso quiere decir, bueno, que lo están haciendo fatal en Inglaterra, bueno, en Reino Unido, con todo esto de el presidente que dimite, la reina que se muere. Todo esto está provocando que haya un descalabro en la moneda, y mucha más inflación también, porque no recordemos que es una isla, y ahí el gas no llega bien y sube mucho más el precio de energía, y por lo tanto más inflación, la moneda vale menos. También podríamos mirar, aquí tenemos Apple, Google, Meta, Twitter, Amazon, Netflix, Pfizer. Bueno, el Pfizer lo voy a quitar, yo creo, ya de aquí. No sé qué hace, la metí en su día porque a mí me la pidió. Nvidia, que cotiza en el Nasdaq, muy importante, y Coca-Cola. Está bajando todo, y todo está bajando demasiado. 4%, 7% Facebook, 7% Nvidia, o sea que un desastre, ¿vale? Tenemos también el gráfico del bono a 10 años, ya sabéis, el bono, el rendimiento sube cuando el precio del bono está bajando, y el rendimiento de... Esto es el rendimiento, ¿no? Sí. Cuando los bonos, vamos a poner aquí el bono a 10 años, el T-Note. Cuando el precio de los bonos baja es porque mucha gente está vendiendo los bonos, no están en bonos. No entiendo muy bien por qué está bajando tanto el bono. Imagino porque estamos rebotando hacia arriba en lo demás, y por lo tanto el rendimiento está subiendo. Tú cuando nadie quiere un bono, ese bono engrosa su rendimiento, no su rentabilidad. Y esto es lo que pasa, cuando el rendimiento sube, el precio está bajando. Son factores inversos. Evidentemente veremos que esto hace suelo, seguramente veremos suelo de los bonos, y veremos que se da la vuelta a esto en función de lo que haga la economía en 2023. Subirán los bonos porque se saldrá mucha gente de las empresas y empezarán a comprar bonos masivamente, seguramente, como os digo, a finales de año. A lo mejor no estáis entendiendo esto. La gente se refugia en los bonos cuando lo ve crudo. Que esté bajando quiere decir que la gente no está todavía con la mentalidad de crisis, ¿vale? Es lo que quiero que entendáis.
El oro ha bajado al soporte anterior, un soporte muy importante que no ha perdido desde el 2021, como estamos viendo por aquí, ¿vale? Soporte de los 1700, 1670, como pierda ese nivel, estamos jodidos en el oro, pero no creo que lo vaya a perder. El petróleo, hoy bajando, se ha dado la vuelta, ¿vale? Estábamos viendo, había recuperado bastante, y el gas acompaña un poco este movimiento del petróleo. Sí que tuvo una bajada muy grande por estas divergencias que vamos a borrar por aquí, ¿vale? Decíamos que la fuerza bajaba y el precio subía. Muy importante también el RSI en el precio del gas, por lo que estamos viendo. Muy interesante. Y bueno, seguirá seguramente su camino hacia abajo, porque yo creo que ya ha hecho aquí un doble techo de manual, ¿no? La M de McDonald's típica. I'm loving it, ¿vale? Un doble techo, como el que hicimos con Bitcoin el año pasado, de 64.000 y luego 69.000, un poquito más arriba, ¿vale? Doble techo de manual. Y ahora sí, pedidme cositas, vamos a descansar la voz un 30 segundos, pero pedidme cositas por el chat. Tenemos chilis, ¿qué más tenemos por ahí, chicos? Alguien ha hecho ya 3 clips de este vídeo. Vaya, ya has hecho publicidad sin cobrar. ¿De qué? Bnext B3X, ¿te suena de algo? Bnext, sí. Lo de B3X, pues será el apellido, ¿no? Por cierto, tengo una sorpresa, seguramente. Una sorpresita para dentro de unos días. Ya diré qué es. Ah, lo de McDonald's. Ya, bueno. A ver, el doble techo, ¿no? Tengo una sorpresita para los siguientes días. Bueno, pues entonces vamos a poner por aquí a Matic. Perdonad. Antes de eso, Chiliz. Vamos con ellas, ¿vale? Que son las que me habéis pedido. ¿Crees que esa moneda es buena? Ah, yo pensaba que era un exchange, Bnext. Pues no, entonces no sé lo que es. No sé qué moneda es, sinceramente, señor Todocromos. ¿Qué te parece BNB a nivel fundamental? La hostia. De las mejores monedas, incluso mejor que Cardano. Yo creo que se va a comportar. Ravencoin, pues vamos con Ravencoin también. Nada, BNB, deciros muy rápido para no analizar el gráfico, que no tiene mucho sentido, que es de las mejores monedas para este bear market, quitando Bitcoin. Evidentemente, lo mejor es estar en liquidez, ¿no? Muchísimas gracias, Delirio420, por ese follow. Es de las mejores monedas porque es la moneda del exchange más... El mejor exchange, el exchange número uno, ¿vale? Aunque no nos guste fiscalmente, hay que admitirlo. Bueno, vamos allá, chicos. Vamos con Matic. Bueno, vamos a poner todo en gráfico diario, que no nos pille luego de sorpresa. Bueno, dijimos que Matic había hecho un techo bastante claro, ahí lo tenéis. Ha ido a tocarlo hoy y ayer, como estáis viendo. Y bueno, vamos a alargarlo porque seguramente pueda tocarlo más veces. Zonas de venta, claramente, para luego apoyarse otra vez, como hizo estos días, en la línea de tendencia bajista antigua, ¿vale? Así que, evidentemente, niveles de venta. Para recoger ganancias, shorts aquí, ¿vale? Ya sean los 0.62, 0.68, por esta zona. Eso ya no os lo voy a decir, el precio de entrada y de salida, ¿no? Me parece un poco absurdo. ¿Por qué esta línea que actúa de manera de pivote, ¿no? De resistencia por aquí, de soporte aquí. Bueno, es la línea principal del activo, la bajista. ¿Por qué? Porque la superó cuando anunció lo de la colaboración con las empresas y por lo tanto se ha convertido en la zona de soporte principal. Vamos con Chiliz. Chiliz tiene un soporte muy evidente, que es este de aquí. ¿Vale? Que, bueno, ya estáis viendo que cuando se pierde un soporte muy rápidamente, de manera fulminante, pues se aceleran las caídas, ¿no? Aquí lo estamos viendo, es un ejemplo perfecto. También cuando lo supera, se aceleran las subidas. Y parece que este soporte, de hecho vamos a bloquearlo para no moverlo, va a actuar, como vimos en el gráfico anterior, de zona pivote. Zona de resistencia o zona de soporte. BNB, $5.000, ni de coña. No te flipes. Ya tiene mucha capitalización. Podemos verlo en 3.000, a lo mejor en el año que viene o el siguiente. Pero 5.000,
no creo que nos dé esa oportunidad, vamos, si no me jubilo ya, ¿no? Bueno, tenemos Chiliz, que vemos que es un token de fútbol que se está comportando bien hoy. ¿Por qué? De hecho, tengo que hacer un vídeo de tokens de fútbol todavía. Tenéis que recordármelo para el grupo de pago, los que estáis dentro, ¿vale? Estas monedas, estos tokens, suelen subir acorde a las demás monedas, se mimetizan, ¿vale? Por ejemplo, tenemos Chiliz, ¿no? Pero si buscamos el Porto, por ejemplo, pues está bajando un 2 y pico por ciento, pero es que Bitcoin está bajando un 6. Y el resto de monedas están bajando más. Y está subiendo un 2%. Tenemos, por ejemplo, también Alpine. Alpine se está comportando mal. Pero fijaos, vamos a buscar por aquí en BUSD monedas que estén subiendo un poquitito, ¿vale? Tenemos el Santos. El Santos, que es otro token de deporte, se está comportando de manera contraria a Bitcoin y a igual que Chiliz. Tenemos el Atlético de Madrid, también subiendo un 2%. También tenemos el PSG, que está no está bajando. ¿Por qué ocurre esto con los tokens deportivos? Muchísimas gracias, el chaval. Porque los tokens deportivos se suelen comportar de manera grupal. Y se suelen comportar de manera distinta al mercado. Cuando todo suele bajar... Por cierto, he visto una cosa que deberíamos haber visto, pero no analizamos Chiliz últimamente. Gracias, MacTimer. Fijaos, divergencia bajista de manual. Aquí podríamos haber hecho un short tremendo a esta moneda. A esta moneda, al ver la segunda montañita más abajo, podríamos haberle hecho un short perfectamente. ¿Por qué se ha producido esto? Porque teníamos niveles de sobrecompra mucho antes que lo que teníamos. Es decir, ha subido muy rápido y por ello ha subido con un exceso hacia arriba, pero finalmente pues se ha vencido porque la fuerza que tienen estos apalancamientos absurdos no tiene sentido. Por eso el RSI es un buen indicador en criptomonedas, ¿vale? ¿Qué puede hacer Chiliz en el corto plazo? Bueno, al igual que los demás tokens, seguramente lateralizarse sobre este soporte, ¿vale? Tampoco hay mucho más que decir de esta moneda, sinceramente. Está lateral, seguirá lateral. Ravencoin. Uy, en Ravencoin ha habido mucha actividad estos últimos días, como podemos ver. Está bastante en sobrecompra. Divergencia bajista. Estamos viendo, de momento es cortita, ¿vale? Porque es cuestión de 3 días. Pero bueno, se ve, ¿no? Además, bastante abismal. Seguramente en gráfico de 4 horas lo veamos mejor. Aquí estamos. Aquí se ve mejor. ¿Vale? Divergencia bajista. Yo, a ver, doy por hecho que todo el mundo sabe lo que es una divergencia bajista, ¿vale? Pero dice Fermar, ¿puedes explicarnos cómo configurar el RSI? Vale, pues me tengo que mover a la derecha. Gracias, doctor Chule. Vaya que voy. El RSI está aquí. Viene por defecto en 14 periodos, ¿vale? Pero si le dais aquí al engranaje, a opciones de configuración, podéis poner 9. Mira, si le damos en 14... pues se ve peor la divergencia. Yo prefiero ponerlo en 9, ¿vale? Como está ahora. ¿Por qué? Porque se ve de manera más fresca, con más anticipación. Entonces, en el mundo cripto, que todo es más volátil, pues yo le he bajado de 14 a 9 el RSI en este mercado. En tradicional no. Con 14 vale, ¿de acuerdo? Dice MacTimer, hola parcero, muchas gracias por todos tus análisis. Primera vez que puedo entrar en directo, pues bienvenido, señor. Imagino que sí, que señor. Así que muchas gracias por estar por aquí. Bueno, como os digo, aunque no haya divergencias, estamos viendo que Ravencoin está súper para hacer un short, pero vamos. Fijaos, ha subido en cuestión de 2 semanas, desde los 0,02 a los 0,07. Ha subido en total un 174%. Esto no se puede mantener en el tiempo, ¿vale? Por lo tanto, está perfecta para hacer un short. Ahora bien, no es un consejo de inversión, ¿eh? Haced lo que queráis porque luego me dicen, ah, perdí 300 euros. Y yo, bueno, yo te digo lo que haría yo o lo que voy a hacer yo. Me recuerda a Luna. Si os fijáis, LUNC contra el BUSD subió también mucho, ¿vale? Subió más, incluso un 500%, pero luego hizo esta triple divergencia bajista que le ha llevado, también lo veis, ¿no? Se ve claramente. Esto es como una clase, que además soy profe yo en mi vida real.
se ve claramente que aunque haya subido desde este pico hasta aquí un 100 y pico%, que ha sido por la escasa liquidez, se ve que aquí se tenía que haber abierto un short, ¿vale? Y hubiéramos ganado, si, por ejemplo, apalancamiento con este nivel de entrada, ni siquiera arriba del todo, apalancamiento por 10 y vender aquí, por ejemplo, por no ponerlo muy absoluto, ¿vale? 32%, pues rentabilidad del short, 320%. Evidentemente, siempre hay que hacerlo con stop loss y con dinero que no necesites para nada más. Es lo que hago yo. Por ejemplo, una moneda que utilizo yo mucho como ejemplo para hacer shorts, que pocas plataformas lo ofrecen, es el SLP, ¿vale? ¿Por qué? Fijaos, en semanal, el SLP es bajista. Por cierto, está haciendo, madre mía, lo que hemos dicho. El SLP es súper bajista porque es una moneda inflacionaria, como hacer shorts con el peso argentino, ¿no? Lo siento por los que sois de Argentina, pero es así. Si ponemos gráfico diario, se ve claramente, madre de Dios, ha hecho lo que teníamos dibujado. Por cierto, sigo a la derecha, me voy para aquí. Ha hecho lo que teníamos dibujado y yo creo, sinceramente, que va a romper hacia abajo el soporte, ¿vale? Porque esto no se sostiene. Y cada vez que está en un soporte, como por ejemplo aquí, y se estrecha el límite entre el soporte horizontal y la línea bajista, que viene desde hace mucho tiempo, siempre cede y luego se aceleran las caídas hasta formar otro soporte más abajo. Y esto también lo hace el peso argentino, sí. Por lo tanto, lo que me espero es que, dado que se está estrechando ya esto hasta niveles insospechados, se rompa hacia abajo y se aceleren las caídas en SLP. Lo siento por los fans de SLP, pero es así. Bueno, chicos, llevamos casi una horita por aquí, ¿eh? Tendría cuidado con las altcoins candidatas a minería de reemplazo de Ethereum. Ravencoin, imagino que te refieres. Sí, de hecho dices, aunque con Ravencoin el principal problema con equipos de minería basados en tarjeta las sobrecalientan. La verdad es que yo nunca miné Ravencoin, sí que miné Ethereum para probar. Y bueno, salió mal. Bueno, la gráfica es nueva, la tenéis por aquí, no se ve, bueno, no se ve la caja, pero se intuye, ¿no? Esta caja negra, una 3070, me salió muy barata de rebajas. La probé para minar y no lo recomiendo a nadie porque se te estropea, o sea, la temperatura iba mal. Si no la ponías al 100% no rentaba lo que daba por minar. Y evidentemente ya no se puede minar Ethereum, así que no. La minería yo creo que va a tener un año muy malo, 2023. No va a dar ni para pagar la luz. Ahora toca beber agüita amarilla. No, de momento agüita marrón. No penséis mal, café. Los suelos de SP500 suelen ser cuando se bajan los tipos a cero. Bueno, cuando se empiezan a bajar, más bien. ¿Crees que la leche será tan rápida como para bajarlos tan pronto? Me refiero al invierno. Muchísimas gracias, Rebellion Market, por ese follow. Pues puede ser, a ver, podemos poner el gráfico del otro día. Por cierto, el peso argentino es un meme, sí, lo siento. A ver. Evidentemente no me meto con Argentina, me meto con el Estado y el gobierno y el Banco Central que quiere quemar mi ley desde hace muchos meses, ¿no? Meme coin, sí. Bueno, SP500, ¿vale? Bueno, aquí mejor. En gráfico semanal, esto es muy importante. Si no estuvisteis otro día, esto es muy importante. Y ponemos los tipos de interés. Fijaos, chicos. Vámonos a las crisis. 2001, lo que decía antes nuestro compañero, 2008, el COVID, esto es una foto que tenéis que tener en la cabeza todos los días de vuestra vida, ¿vale? ¿Qué está pasando aquí? Cuando la economía está totalmente descontrolada, se suben tipos de interés, puede seguir subiendo, se ve, ¿no? Esto es muy importante que lo veáis bien, se ve. Y cuando ya se empieza a descalabrar la economía, ya empiezan a bajar tipos de interés para intentar rescatar un poco, como quien pueda, las bolsas, la economía, que no haya mucho desempleo, etc. 2001, crisis de las .com. No sirvió de nada. Siguió bajando y probablemente seguiremos viendo que nosotros el precio sigue bajando unos meses más por esto. En la de 2008,
tipos de interés al 5,10. Esto ya no soportó más, hizo un doble techo, como estamos viendo aquí. Se ve, igual no lo veis, pero bueno, da igual la formación de techo. Se empezó a acelerar las caídas, se empezaron a acelerar las caídas, mejor dicho, y tuvieron que poner los tipos a cero cuando quebró Lehman Brothers, porque el SP500 había perdido en cuestión de un año y pico, un 56%. Estamos hablando que desde máximos pasó un año y medio y nos estamos quejando de no ver los suelos ahora. En el COVID no cuenta porque fue más rápido, ¿no? Pero primero cayó la bolsa y la misma semana, en el 8M, bajaron los tipos a cero, ¿vale? Y bajó la bolsa un 33%. Tener los tipos a cero, vamos a limpiar un poco esto para que lo veáis porque no estaréis viendo nada de nada. Tener los tipos a cero, ¿qué hace? Una política monetaria expansiva, una política también fiscal expansiva. Puedes endeudar lo que quieras, puedes pedir créditos. De hecho, economías como Japón tienen tipos de interés negativo. Te dan dinero por endeudarte. O sea, pero bueno, Japón no es el mejor ejemplo de economía tal, ¿no? Pero bueno, a lo que voy. ¿Qué pasa cuando tenemos los tipos de interés a cero durante 8 años? Coño, que tenemos aquí una subida sin parar que solo se frenó cuando se subieron tipos de interés aquí. En 2015 y en 2018, cuando tuvimos el cripto invierno en Bitcoin, en las criptos, y aquí fue una pequeña desaceleración económica que luego tuvieron que revertir, como estáis viendo aquí, porque vieron que eso no podía ser. No quiero entrar mucho en detalle, pero cuando tenemos los tipos a cero, la economía está feliz. El S&P 500 subió en 8 años un 206%. ¿Quién no querría estar metido en la bolsa en 2009, cuando ya pasó todo lo peor? Pues nadie quería estar. El mercado había capitulado, todo había claudicado y nadie quería estar en bolsa. Así, la pregunta era cuál es el banco que va a quebrar, no era me meto ya o vendo o tal, ¿no? Pero bueno, vamos a quitar esto. Por lo tanto, si ahora tenemos... Bueno, no lo vamos a quitar. Si ahora tenemos tipos al mismo nivel, al 2,5, pero además queremos subirlos a nivel de aquí 5 o 4 y pico, como en la crisis de 2008, ¿qué creéis que va a pasar? Es que esto es una foto. Es que esto es una foto de lo que puede ocurrir ahora. Cuidado el año que viene, cuidado con final de este año, porque ya se van a empezar a entrever todos los efectos que producen la subida de tipos de interés y en consecuencia la ralentización de la economía y la desaceleración económica, recesión y posterior crisis. ¿De acuerdo, chicos? Pero eso indica que el suelo no se va a ver hasta que no bajen los tipos. Pero es que hay una cuestión, Daikoku. En 2001 y en 2008 no había inflación. Aquí se han empezado a subir tipos antes, porque había una inflación desmesurada. Aquí se repartía dinero, políticas fiscales expansivas, se daban créditos por todo lo del COVID. Pues pusieron el problema 2 años y ahora nos hemos encontrado la mierda, ¿no? Si leéis a Hayek y los ciclos económicos, su teoría monetaria, todos estos volúmenes, o veis un resumen en internet, mejor ver un resumen porque lo entenderéis antes. Lo que ocurre es que cuando tenemos una recesión, está más o menos programada, ¿no? En 2008 lo sabían, de hecho en la película esta de The Big Short, La Gran Apuesta, la frase de Michael Berry, el actor, que es el que hizo de Batman, hombre. Christian Bale, no, el otro Batman. Vaya, hombre. Bueno, Bale, ¿no? Es Christian Bale. Estaba pensando en Ben Affleck. Christian Bale, sí. La frase fue, ellos ya lo sabían. Lo sabían, en el 2008, desde 2006 sabían lo que iba a pasar. ¿Cómo pueden estar subiendo los créditos basura tanto? Y que la gente sea insolvente y que no pasa nada. Bueno, evidentemente todo quebró y se fue a la mierda, ¿no? No os voy a contar esa historia ahora. Ved la peli, la recomiendo mucho, The Big Short. Está muy bien para entender cómo funcionan los ciclos económicos.
Y ahora Michael Burry ha vendido un 98% de su posición y solo ha comprado en el Q2 de este año cárceles. Que parece un meme, porque parece que piense que va a haber revueltas y las cárceles privadas van a subir en bolsa. Bueno, no lo sé. Yo voy a hacer lo que va a hacer Michael Burry. Si tú quieres hacer lo que hace el primo de al lado con criptomonedas, yo voy a hacer con Bitcoin y un poquito de lo demás. Lo que hace Michael Burry. No voy a hacer lo que hace... No se me ocurre otro ejemplo, pero vamos. Lo que hace lo que dicen los presidentes de los países de la eurozona, evidentemente. ¿Vale? Yo voy a hacer lo que dice Ray Dalio. Yo voy a hacer... Gracias, Fred, por el follow. Yo voy a hacer lo que dice Warren Buffett. Y todos están en posiciones defensivas. Posiciones defensivas. De acuerdo, chicos. Somos casi 100 personas. Estáis putos locos. Si ves a tu vecino afeitarse, remójate la barba. Y otra frase hecha. Cuando Estados Unidos estornuda, Europa y el resto del mundo se resfría. Tatuaros en la frente eso. ¿Qué tal Fred? ¿Qué tal Nemfist? ¿Qué crees que pase con Ethereum? Pues bajaremos mucho. Por cierto, vamos a repasar hasta dónde puede caer Bitcoin. Porque eso mucha gente igual no lo tiene tan claro. Fijaos que tenemos bastantes pistas. Una de ellas es este soporte de aquí, está en los 13.700. Por eso nos gusta tanto esa cifra, ¿vale? Otro está aquí, que no se ve en gráfico mensual, pero sería los 11.000. Y tenemos también un soporte por aquí en los 9.000. 9.000 algo, 8.900 algo, como vamos a ver por aquí. Pero bueno, ya sería un exceso por ahí. ¿Cuánto bajaríamos desde máximos aquí? Desde los 69.000 hasta los 11.000, por ejemplo. Un 84%. Estoy siendo optimista, ¿eh? Estoy diciendo menos que mucha gente. 84%. Se ve aquí, ¿no? Se ve. Bueno, os fiáis de mí. 84%. ¿Cuánto bajamos en el cripto invierno? Oh, vaya. Un 84%. ¿Cuánto duró? Un año, bueno, pone ahí mayo abajo, pero porque he cogido un poco de los meses posteriores. Un año. Lo mismo que la bolsa. Y Bitcoin no ha vivido ni 2001 ni 2008. Las crisis más recientes, me refiero, ¿vale? Ergo, moneda no. Luego, si creo que Bitcoin se va a comportar peor que las bolsas y que va a haber una recesión, no como la de 2018, que fue una desaceleración económica puntual que luego salieron a rescatar. No. Si creo que el año que viene nos vamos a ir a la mierda, tendría que ser hasta más suicida, ¿no? Pero bueno, no lo soy tanto. ¿Dónde podríamos ver como mucho? Pero esto que voy a decir no os lo toméis al pie de la letra porque no tiene sentido. Como mucho a Bitcoin, aquí. Un soporte muy importante. ¿Vale? Un soporte muy importante. Sí, son los 6.000, lo siento. Pero bueno, esto es el escenario peor, ¿eh? Esto casi lo descarto, pero todo puede ser el año que viene. O sea que cuidado. ¿Soportaremos estar metidos en Bitcoin si empezamos a comprar ahora hasta el año que viene? Yo sí. Si tú no lo soportas, pues no te metas. ¿Cuánto perderemos? Un 91% en Bitcoin. Vamos a extrapolar esto a Ethereum, que es la pregunta que me habíais hecho. ¿Cuánto es bajar desde máximos en Ethereum? Por cierto, esto no debería estar aquí. ¿Cuánto es bajar un 91% desde máximos en Ethereum? Vamos a verlo. Que será más, ¿eh? Vaya. Es a los $400. ¿Qué llevo yo diciendo meses? Que además coincide un poco más abajo, por aquí, en los 350, 370, con una zona pivote que podemos dibujar también. Podemos dibujar sin ningún problema. ¿Vale? La zona pivote que va desde los 330 a los 370 con una media de 350, y
es el lugar máximo donde podría caer Ethereum. Y por eso llevo diciendo semanas, a pesar de tener 1000 comentarios negativos en YouTube, que creo que Ethereum va a caer a estos niveles. ¿Queréis hacer otro ejemplo? ¿Queréis hacerlo con Cardano? Vamos con Cardano. Pero esto tenéis que hacerlo vosotros en vuestra casa. Bueno, estáis en casa, pero tenéis que hacerlo, muy importante. Cardano, y encima Cardano está más inflada, ¿eh? Bajamos un 91%. Aunque deberíamos bajar más porque va a bajar más que Bitcoin. 0,28 dólares. ¿Dónde creo que va a bajar yo? Aquí. 95% a los 0,15 dólares. No, perdón, me he pasado. Perdón, es que estoy en gráfico mensual, semanal, me he pasado. Lo admito, me he pasado. A ver si me encuentro. Ah, aquí vale. 0,2 dólares, bajando casi 94%. ¿Vale? Yo no soy aquí un jinete del apocalipsis, no soy una persona que quiera que baje Bitcoin, simplemente quiero estar en el movimiento adecuado. No quiero estar dentro y perder la mitad o un 60% de mi dinero estando en Cardano, que tengo un poco, estando en Ethereum, que me queda un 10%, estando en DOT, que ya casi no me queda, he vendido Rose, he vendido Syscoin. ¿Por qué me he salido? Nacho, pero es que están los suelos. Bueno, han rebotado y me he salido en oportunidades. No obstante, están en los suelos de ahora. Espérate tú unas semanas, porque cada vez esto va a ir a peor. Esto va a ir a peor, no, es que no lo veo de otra manera. ¿Y qué harías ahora con tus ahorros? Bueno, yo en vez de euros tengo dólares, seguiré teniendo, y con las políticas que se vienen de tipos de interés no me arrepiento para nada, porque vamos a tener una subida gorda seguramente este mes. Y ya está, ¿vale? Y nada más, en liquidez esperando el año que viene y ahorrar mucho para disparar a lo que se viene el año que viene. Estoy de mod solo por si alguien se pasa. ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado? Oye, no os peleéis, ¿eh? No os peleéis, ¿eh? Gracias, Nock, por ese follow. Y Garsanka también. A veces llegan follows consecuentes, ¿no? Uno detrás de otro. Gracias, Garsanka. Deja las criptos por las acciones hasta el año que viene. Estudio ZT Productions también. Muchísimas gracias. Bueno, las acciones también van a bajar. Gracias, Charlie. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando? No estamos peleando. Es que me estaba preguntando y le dije que soy nuevo. Bueno, hombre, pero eres moderador por tus buenas acciones y mi confianza en ti. Qué guapo es Smaug Chase. Resolviendo dudas. Vale, perfecto. Pues chicos, ¿alguna cripto más? Venga, hoy voy a estar un rato más. Preguntadme alguna cripto más que queráis que analice. Ya sabéis que este directo va a quedar resubido. ¿Entonces crees que estará peor el euro que el dólar? Sí, sí, por supuesto. Bueno, solo hay que mirar este gráfico. El otro día me decía uno, no, pero es que el dólar no está bajando, no está subiendo. Es que lo demás está bajando frente al dólar. Y yo, bueno, si todo está bajando contra el dólar, amigo, el dólar está subiendo. DXY, índice del dólar, ¿vale? Lleva desde el año pasado subiendo contra las demás monedas. ¿Cuánto? Un 22%. Lo que te ganas por estar en dólares. ¿De acuerdo? Tampoco hay mucho más. Gracias, Nico Buscemi, por ese follow. Blocktopia. Venga, vamos a apuntar varias. ¿Tú dónde le metes a futuros en España? Lo vamos a decir en unos días en el grupo de Telegram. Por cierto, unidos al grupo de Telegram, evidentemente. Porque por ahí avisamos de los directos, de los vídeos, hacemos encuestas, ponemos noticias. Tenéis opción a entrar a un chat cada cierto tiempo. Lo abro unos días. Uniros a Telegram. Pero os lo voy a decir, como digo, en unos días. Lo de dónde opero yo. Gracias, Javier Ju9999. Pues espero. David Mayer dice, ¿qué opinas de la red de Arbitrum? Conozco, pero no puedo opinar porque no tengo conocimientos específicos tecnológicos. ¿Operar o holdear? Yo holdeo liquidez. Uniros también, si no estáis, ya lo pongo por aquí porque hay bastante gente, a YouTube.
¿Crees que Lung se irá al piso? Lung se va a ir a la mierda y ya lleva varios días yéndose. A ver. Zeta. Y Blocktopia lo vamos a mirar en otro Trading View, ¿vale? Rose también, pues Rose, venga. Vale, vamos allá. De momento estos. Bueno. Como estamos viendo, Z está, o Teta, pero bueno, es que decir Teta es un poco raro, ¿no? Está en el soporte que tenemos por aquí dibujado. Dibujo dos líneas porque al final es un rango, el suelo. Pero es una línea que en cuanto la supere ya la perdemos, ¿no? Además, a veces, como veis, va una línea, a veces va la otra. A veces va una, a veces va la otra, a veces va la otra, a veces va una. Por lo tanto, el suelo son normalmente entre dos precios muy próximos. Y está en el soporte, pero creo que lo ha testeado tantas veces sin éxito que lo va a perder. Lo va a perder. No hay divergencias alcistas, aunque el RSI esté subiendo, esto no está bajando. Y por lo tanto creo que Z lo tenemos que esperar en el largo plazo en niveles muy inferiores. Además, como estamos viendo, no está bajando desde noviembre como el resto de criptos del año pasado. Está bajando desde marzo, pero no de este año, del anterior. Gracias Mauricio por ese follow. Por lo tanto, muy mala pinta Z. Es una moneda que ha tenido muchos fans en el pasado, pero hoy día no la veo muy fuerte. ¿Vale? Por lo tanto, yo no estaría en esta moneda. Ahora, esto no es una recomendación de inversión. Es lo que yo pienso, lo que me da la sensación de que no me inspira confianza tampoco. Y tampoco le metería un short estando en un soporte. Sí que se lo metería si lo pierde y se consolida dos o tres días por aquí debajo. ¿Vale? Vamos primero con Blocktopia antes que Rose. Y un poco más de lo mismo. Está en el soporte. Esto lo vamos a borrar ya. Una línea de tendencia que actuó en el pasado como resistencia, pero al final la superó. Se apoyó en ella y se ha lateralizado. O sea que ha quedado antigua. La quitamos. Está en el soporte de los 0,003. Vamos a dibujarle otro soportito por aquí. Muy cerca. ¿Vale? Y creo que va a hacer lo mismo. No se le ve con fuerza. Ah, perdón, estamos en semanal. Me cago en la leche. Decía yo. Bien, no se le ve con fuerza a Blocktopia. Estamos viendo que cada vez que testea esto sube. Y yo creo que bajará. ¿Cuándo bajará? Cuando Bitcoin pierda los 17.000. Puede bajar antes. Porque es una moneda muy pequeña, de poca capitalización. Por cierto, Bitcoin estamos viendo que está en los mínimos del día. Cuidado. Porque como pierda esto, nos vamos también más para abajo. Perdón por interrumpir. Y creo que no es un proyecto para comprar ahora. ¿Vale? Creo que es un proyecto que va a tener oportunidades, si es que sobrevive al cripto invierno que se nos viene, a la crisis me refiero, pues dentro de unos meses. Y por último tenemos a Rose. No sé si pusisteis algo más, luego miraré por ahí. Rose en diario. A ver, esto que no me cuadra mucho. Vale, esto está mal puesto. Bueno, está. No es que esté mal puesto, pero está como yo no quiero que esté. Así, sí. Vamos a borrar líneas antiguas. Esto se puede dejar así. Y esto vamos a traerlo para aquí. Bien, vamos a trabajar con este cacho con este pedazo. Rose vemos que en el pasado subió mucho hace unas semanas, por lo que ya todos sabéis, todo esto que había había patrocinado se había patrocinado en algo, no me acuerdo muy bien el qué, y aquí todo el mundo estaba súper alcista. Yo había vendido aquí, es cierto que me perdí esta subida, y la gente por yo vender en 0,088 por ahí me decía, pero bueno chaval, es un normal, ¿cómo se te ocurre vender Rose a estos niveles? Y yo, bueno, a ver, la veo muy cara, está todo el mercado bajando y menos mal que me salí, chicos, porque desde que me salí hasta ahora
ha bajado un 30%, pero es que desde el máximo relativo ha bajado prácticamente un 50% y ha estado por debajo hace una semana. Por lo tanto, Rose la veo que ha vuelto a este pasillito donde estaba a veces, un poco por abajo, un poco por arriba, ha vuelto al medio y seguramente se mantenga o bien por aquí o a esta parte baja de este canal horizontal en el que lleva metida ya bastantes meses, bueno, desde mayo de este año. ¿De acuerdo? Evidentemente no le metería un short ahora porque ha bajado durante bastantes semanas y no estoy seguro de lo que va a hacer. Y yo no hago operaciones si no estoy bastante seguro. Si no veo divergencias, si no veo indicadores que me digan que puede bajar en el corto plazo, yo no opero. Y no recomiendo a nadie que opere si no hace eso, si no hay nada. O sea, es que apostar eso, ¿no? Una lotería. Dice Doraemon, hola Nacho, saludos maestro desde Puerto Montt. No sé dónde está Puerto Montt, así que saludos desde Asturias, España. ¿Analizas audios? Venga, la última, ¿vale? Ya no analizo más. Audio, bueno, imagino que es audio, ¿no? ¿Qué cambio haría Lung si lo vuelven a conectar al IBC como estaba antes? Ni puta idea. No, ni idea, vamos, yo no quiero estar ahí. No quiero estar ahí metido. Lo miro desde fuera, ¿de acuerdo? Pues audio, bueno, con todo el panorama que tenemos, está peor que lo demás, como estamos viendo. Esta línea de tendencia que casi tocó aquí, la ha rechazado. Está en el soporte importantísimo, un poco por debajo. Aquí, el soporte de los 0.20, 0.25, como estáis viendo, es el último nivel. Pero bueno, estas monedas no se comportan bien porque no hay mercado ahora. La gente, y de hecho va a haber menos mercado dentro de unas semanas. Es un token de música, lo estudié en su día. Además yo también soy músico, toco el piano. Entonces es muy interesante para mí, ¿no? Pero funciona más a modo de, bueno, de cosas de NFTs, creo. No me acuerdo muy bien. NFTs musicales. No estoy seguro. De todas maneras, esto en el corto plazo se va a caer. No es momento de especular con este tipo de cosas. ¿De acuerdo, chicos? BTC se va. Mira BTC. Vale, pues venga, miramos BTC para acabar. Uy, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? Bueno, BTC, chicos, por debajo de la del soporte. Muy importante que os decía al principio del directo que si pierde podemos ir más abajo. Espero que recupere niveles hoy porque si esto se acelera vamos a llegar aquí muy pronto, ¿eh? Pero bueno, a nivel de resumen, chicos, muy mal. No me espero que baje mucho más en el día. Creo que ya lo que tenía que bajar lo bajó. Vamos a ver las bolsas para acabar también. Muy mal, madre mía, las bolsas cómo van a cerrar hoy. Madre mía, 3.982. Buenas, joder, me acabo de cambiar el nick. Madre mía. Qué día más malo. Oh, macho. Gracias, Tinchex, por ese follow. Nada, fatal. Fatal las bolsas y fatal Bitcoin. No hay nada más que decir, sinceramente. Muchas gracias, chicos, por estar por aquí. A todos me tiraron por mi nick. Es que el nick también, chaval. Muchísimas gracias. Somos casi 100. No pasa nada, no pasa nada. Muchísimas gracias. Nos vemos mañana, como digo, con otro vídeo de Bitcoin seguramente. Ya veremos cómo nos levantamos porque esto ha sido horrible lo de hoy. Y lo de mañana puede ser parecido o un poquito menos exagerado, ¿no? De todas maneras, os dejo por aquí YouTube. Muchísimas gracias por el follow a la última persona que se suscribió. Vamos, que me siguió. Y nos vemos mañana, como digo, en otro vídeo para YouTube. Seguidme en YouTube, seguidme en Telegram. Y nos vemos mañana, chicos. Os quiero. Un abrazo. Adiós.